Desde que Tetris salió al mercado en la NES ya hace más de 34 años, nadie había podido llegar tan lejos como Willis, también conocido como Blue Scutie, un niño de 13 años de Estados Unidos, Oklahoma, que logró lo que ninguna otra persona había podido, llegar a la verdadera kill screen del Tetris. Pero, ¿qué es la verdadera kill screen? ¿Cómo es que se llega a vencer a Tetris? ¿Y qué fue lo que ocurrió después de haber logrado este récord mundial? Todo esto te lo cuento en este video. Comencemos conociendo un poco sobre Tetris de la NES, que se lanzó en 1989, y como ya debes saber, el objetivo es el de ordenar los bloques que van cayendo para completar líneas horizontales. Cada 10 líneas que completes harán que subas de nivel, pero la velocidad con la que caen los bloques aumentará. Esta es la explicación simple del juego, pero también se sabe que en el nivel 29 los bloques llegan a la velocidad máxima. Y esto hacía que no se pudieran poner en los extremos debido a la gran velocidad a la que iban. El nivel 29 conseguía derrotar a todo el que llegaba, y quedó así durante muchos años, por lo que a este nivel se le llamó la Kill Screen. Hasta que, en el 2011, Thor Akerland fue el primero, grabado en video, en llegar al nivel 30 usando la técnica llamada Hyper Tapping, que es lo mismo que decir que presionaba los botones a una velocidad muy rápida, superando incluso la velocidad en la que caían los bloques en el nivel 29. Este récord alcanzado por Thor el 30 de enero del 2011 fue superado después de 7 años por Joseph Tsai Lee en el 2018, al llegar al nivel 31 usando la misma técnica. El récord siguió siendo superado usando el hipertapping hasta noviembre del 2020, cuando Eric consiguió llegar al nivel 38. Pero todo iba a cambiar en el mundo del Tetris competitivo en el 2020, cuando un jugador conocido como Cheese inventó la técnica conocida como Rolling. Con esta nueva técnica, la velocidad con la que uno puede mover bloques superaba en mucho al hipertapping, y esto produjo que el récord fuera sobrepasado varias veces en los años desde que el Rolling apareció. Entonces, si se usa la técnica Rolling, y se sabe que la velocidad máxima se obtiene en el nivel 29, podríamos decir que el récord simplemente se lo llevaría el jugador que mantenga el ritmo por más tiempo, ¿verdad? Pues, digamos que Tetris no se iba a dejar ganar tan fácilmente con una nueva técnica y manos rápidas, pues el juego tenía un as bajo la manga. Tetris de por sí tiene 10 plantillas de colores para los niveles del 0 al 9, y cuando lo superabas, simplemente volvía a repetir el patrón desde la plantilla 1. Pero la lógica que define los colores de las plantillas comienza a escoger colores que no se encuentran en el set predeterminado desde el nivel 138. Con lo cual tenemos que, desde este nivel, vamos a ver bloques de colores extraños, lo cual no sería ningún problema hasta que te toca una plantilla de colores que no se puede ver. Este último desafío de Tetris hizo que la superación de los récords bajara el ritmo, ya que los jugadores encontraban colores de bloques difíciles de ver, y esto siguió así hasta que en el 2021, un programador llamado Greg Cannon creó una inteligencia artificial jugadora de Tetris versión Nintendo llamada StackRabbit. Esta inteligencia artificial pudo ser capaz de vencer todos los récords y todos los niveles del Tetris. Incluso se descubrió que el juego tiene otro desafío más en el nivel 235, en el cual tienes que completar 800 líneas para pasarlo, en vez de las 10 líneas que normalmente son. Greg también le puso nombre a los niveles con colores extraños, en especial a estos dos, a los que se les llamó Crepúsculo y Carbón, los más difíciles de ver en todo el juego. Con todo esto, StackRabbit siguió completando el juego hasta que en el nivel 237, Tetris se rompió. Lo que sucede, explicado de manera simple, es que el código del Tetris es muy antiguo, y este se hace muy ineficiente en los niveles altos, lo que hace que falle y se rompa. A este logro se le conoce como la verdadera Kill Screen. Esta pantalla no siempre ocurre en el nivel 237, y considerando que la inteligencia artificial funcionaba en una versión modificada de Tetris, hubo un esfuerzo de la comunidad para calcular en qué punto se podría alcanzar la verdadera kill screen en la versión sin modificaciones. Uno de ellos, conocido como Hydrant, calculó que el primer crasheo del juego podría suceder en el nivel 155. Considerando que el récord para ese entonces lo tenía Pixelandi en el nivel 148, la probabilidad de que una persona llegue a la verdadera kill screen parecía estar muy cerca. Y es en este punto de la historia donde aparece Blue Scutie. Scutie era relativamente nuevo en la escena competitiva del Tetris, pero con un crecimiento increíble, sorprendiendo a todos en el 2023 cuando llegó a las semifinales del mundial.
mundial que lo ganó Fractal. Después del mundial, Fractal y Scooty se dedicaron a hacer transmisiones en vivo con el objetivo de ser el primero en encontrar la verdadera kill screen en Tetris, la meta a la que ningún humano había podido llegar. Fractal parecía estar cerca de conseguirlo, incluso llegando al nivel crepúsculo, pero Tetris no se iba a dejar ganar tan fácil. Tras algunos días, Scooty también consiguió llegar a la sección de colores extraños, consiguiendo no solo completar el nivel crepúsculo, sino también el nivel carbón. Y llegando al nivel 154, con lo que ya había superado el récord mundial en ese momento. Pero hagamos una pausa aquí para explicar algo importante. ¿Recuerdan cómo Hydrant había calculado que la verdadera kill screen se obtendría en el nivel 155? Scooty está a un nivel de conseguirlo, pero el detalle es que, para poder activarla, se tendría que vencer el nivel 154 completando una línea simple. Esto quiere decir que, si pasas el nivel 154 completando 2, 3 o 4 líneas en un solo movimiento, la verdadera kill screen no se obtendría. Ahora sí, regresamos con Scooty en el nivel 154 a punto de pasar al 155, y lo único que tiene que conseguir es completar una línea simple. Pero en vez de esto, completa el nivel con una línea triple. A pesar de esto, Scooty no se desconcentra y sigue jugando, pero no sabe cuándo va a ser la próxima oportunidad para poder activar la verdadera kill screen. Según los cálculos de Hydrant, había un 73.33% de activarla completando cualquier línea simple en el nivel 157. Scooty se encuentra exactamente en este nivel, pero se le está complicando. Los bloques se le están acumulando y parece ser que se le escapa de las manos, hasta que llega a completar una línea con el bloque en forma de L y Tetris se rinde. La verdadera kill screen. Es la primera vez que una persona ha conseguido derrotar a Tetris, y toda la comunidad lo aplaude. Después de haber obtenido tal logro, incontables medios de comunicación cubrieron la noticia y entrevistaron a Scooty. Country Teen just became a video game legend. Tetris has finally met its match. A 13-year-old Oklahoma boy has become the first human to beat the original Tetris game. Incluso llegando a recibir las felicitaciones de Hank Royer, que es el responsable de distribuir el juego, y del mismísimo creador de Tetris, Alexey Pajitnov. Congrats for you guys to beat the program which kind of existed for many years. Scooty le dedicó esta victoria a su padre, el cual se supo había fallecido hace poco. Dijo que su padre lo apoyaba en lo que hacía y que seguramente estaría orgulloso de su logro. Con toda esta atención y cobertura, Scooty ha revelado que seguirá en la escena competitiva de Tetris, participando de torneos y siendo parte de la comunidad del juego a la cual le tiene mucho aprecio. Espero que te haya gustado este video, déjame un like y un comentario para apoyar al canal. Muchas gracias.